Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy voy a probar este serum tinte de la marca Revlon, que lo he adquirido recientemente, y os voy a dar mis primeras impresiones, qué es lo que me parece el producto, cómo se aplica y demás. Ahora mismo lo tengo aplicado, así como queda la piel, pero si queréis saber un poquito más sobre mi opinión, quedaros que comenzamos. Este serum con color Illuminaz unifica el tono y mejora la apariencia de la piel al instante. Está formulado para aumentar la luminosidad de la piel, reduce visiblemente las manchas con el tiempo, con resultados visibles en 4 a 8 semanas. Además, está enriquecido con ingredientes para el cuidado de la piel, con extracto de raíz de jengibre, vitamina C que actúa para igualar el tono, con vitamina E más ácido hialurónico para hidratar. Como estáis viendo, tiene una cobertura ligera y un acabado muy natural, dejando la piel con un aspecto saludable. Además, tiene factor de protección 15 que protege y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento. También nos dice que tiene una fórmula con triple ácido hialurónico que hidrata todo el día. Mira, así queda la piel. Queda muy natural, como dice la marca. Unifica el tono. No te aporta tampoco mucha pesadez. Notas que lo llevas aplicado, porque quieras que no, es un producto con un, y además en verano cualquier cosa que te pongas lo notas, pero queda muy natural. Yo solamente, como habéis visto, me he puesto solamente una capita y luego he incidido en puntos estratégicos donde tengo una manchita y aquí donde siempre se me acaba yendo un poquito antes el maquillaje. Creo que queda muy bonito. Ya estoy sudando porque hace muchísima calor. Queda muy bonito, muy natural. Si no te gusta llevar la cara que se note mucho el maquillaje, es un serum ligerito que aporta eso, sobre todo que unifica el tono. Y nada más, familia bonita, hasta aquí mi valoración, mis primeras impresiones sobre este serum con color. La verdad es que son positivas. Yo ya más o menos pensaba que esta iba a ser la cobertura, una cobertura ligerita para unificar el tono, para iluminar un poquito el rostro, para estos días de verano que tampoco queremos ir con mucha cosa en el rostro. Aún así da calor, ya estoy sudando un poquito porque hace muchísima calor aquí en Málaga. Pero bueno, si queréis un acabado así discretito, que cubra lo justo, que ilumine un poquito el rostro para quitar el aspecto mala cara, ese sería el término. Yo creo que está bastante bien. En invierno irá muchísimo mejor porque no tendremos estas calores y creo que aguantará mucho. Son las 12:40. Así que voy a dejar que pase el tiempo y luego me paso por aquí a ver qué tal está la cosa. Bueno, familia bonita, aquí veis las horas que son ya, las 7 y 11 de la tarde. Así más o menos tengo el rostro después de tanta hora, después de tanta calor. Yo noto que sobre todo en la zona de la barbilla y en la zona de la mandíbula ya se ha desaparecido todo el serum con color que me he aplicado de la marca Revlon. No queda mal la manera que se ha ido quitando progresivamente, no queda mucho a manchurrones, aunque ya queda muy poquito, normal, con estas calores y a esta hora. Así que le damos un aprobado. Bueno, este es mi tono, por si luego me lo preguntáis. Y nada más, familia bonita, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, si os ha ayudado a decidiros por esta base de maquillaje, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!